Hola amigos, ¿cómo les va? Les traigo la introducción de Até el caballo al palenque, que me lo había pedido un suscriptor, del chaqueño para vecino, en la tonalidad de la menor, la tonalidad que lo hace el chaqueño. Y bueno, lo único, sobre el final te va a aparecer una bolita con mi foto de perfil. Si tocas ahí te aparece la opción para suscribirte, que para mí sería una tremendísima ayuda. Y bueno, nada más. Ahí vamos. Bueno amigos, por ahí antes de comenzar, la métrica, la entrada sería un poquito antes del pulso, sería tu pa para 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 pa, sentías como un cuatillo, esa parte, cuatro, pero y al oído se van a dar cuenta fácil. Bueno, sería así, y estas, digamos, cuando cae esta nota, ahí está el pulso, y en la última de esas sería la otra pulsación. Bueno, sería así. Cada esta nota ya es la pulsación de lo que sería la segunda vuelta, que entra el bandoneón, y en vez de hacer como yo lo grabé y como lo escribí, el bandoneón hace una cosa así, no me acuerdo bien exactamente. Yo lo grabé igual que la primera vuelta para que sea más fácil entenderlo, porque realmente es una frase muy parecida, y porque el bandoneón para ahí no le queda tan como hacer esto y le queda más como hacer otra frase. Yo les aconsejo hacerla como la primera, porque desde llegar acá y de golpe entrar acá a hacer la otra frase medio diferente queda medio raro. Entonces, yo lo aconsejo así como la primera, pero de última lo escuchan y se dan cuenta de lo que les digo, son la misma posición sería. Bueno, vamos desde el final del comienzo de la otra. Y ahí empezaré la segunda. Igual. Igual. Y ahí cambia un poquito el final. ¿Entiendes? Ahí ese tresillo, digamos, esos tresillos, si no le salen, pueden meter esto, ¿no? O hasta más grave. Digamos, es como un arpegio de la que haré. Bueno, eso sería.